Gloria a Dios. Vive Jehová. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oh, Señor Padre Santo. Gloria a Dios. Yes, Lord. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Lo echamos fuera, lo echamos fuera. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Thank you, Lord Almighty. Praise God. Praise God. Fuera, Santo. Fuera. Glory to Jesus. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La adoración. Yes, Lord. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Llena este lugar de mi presencia. Yes, Lord. Llena esta tu casa. Gloria a Dios, aleluya. Porque hemos venido a adorarte. Gracias, Señor. Casa, Padre, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, santos Dios. Gracias, Señor. Y agrádate de todo lo que vamos a hacer en este lugar. De los cánticos, de la adoración del mensajero y el mensaje. Agrádate de todo, mi Dios. Y que ninguno llegue y salga según entró, Señor. Que cada uno salga con una experiencia. Pasea, Padre, Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Amén. Jesús. Vamos a adorar al Señor. Hemos venido a adorar. Yes, aleluya. Gloria a Jesús, como ya el pastor le dijo, ¿verdad? Los baños no se pueden usar. Gloria a Dios. Vamos a tener que ir un poco más rápido. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pero eso no nos va a detener de adorar al Gloria Señor. A Dios. Gloria a Jesús. Así que voy a dejar a la hermana con el devocional. Gloria a Jesús. Aleluya. La hermana esté con el devocional y que ella haga como el Señor le ponga en su corazón. No porque no haya baño. No, la bendición del Señor es la del Señor. Vamos a ser más diferentes en el día de hoy porque Dios ha llamado al pueblo para que escuche la palabra de Dios. Dios te bendiga, el pueblo de Dios grande. Aleluya. Vamos a leer en Jeremías capítulo 17. Vamos a leer capítulo 17 de Jeremías, versículo 15 al 27. Jeremiah chapter 17, verse 15-27. Y cuando todo lo tenga, le regala a Dios un amén. Porque es que Dios es el que recibe toda la gloria y honra. Aleluya. Nuestro Dios es grande y para siempre es su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Jehová, aleluya. Pasea de Nazareno en una manera Santo. Especial. Jeremías capítulo 17, Lord, del versículo 15 al 27. Thank you, Lord Jesus. La gloria y honra se la merece Jehová, el Dios vivo, el que está sentado en ese trono. Aleluya. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncese los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombré. Trae sobre ellos día malo, y quebrantarlos con doble quebrantamiento.
Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé de vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cérvix para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en el ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Sepera, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagarán. ¡Amén! ¡Que Dios le diga! ¡Aleluya! ¡Para siempre no se apagará! ¡Dios es grande! Pero como que Dios le trajo palabra al pueblo en el día de hoy. Aunque haya dos o tres, Dios dice, ustedes tienen que decir la visión que yo le di a mi hijo. Y con esta parte voy a dejar que Jeremías dé lo que Dios le dio y que la pastora esté al lado de él, porque así es como manda a Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Santo. Dios nos bendiga a todos. Amén. Last night, our family were praying. Anoche la familia estaba orando. And we were talking to God, asking for forgiveness for everybody. Ellos estaban orando a Dios, pidiendo perdón y por cada uno de la iglesia. And se pueden sentar. And while we were praying, y cuando estaban orando, I opened my eyes. Él abrió los ojos. And at the doorway, I saw a demon. Y en la puerta, él vio a un demonio. And it was a woman, and she was like very skinny, but she was tall. Y era una mujer, ella era muy delgada, pero alta. And she was just making like weird faces, and I started rebuking her. Ella estaba haciendo muecas, diferentes clases de muecas, pero él la reprendió en el nombre de Jesús. And while I was rebuking, y cuando él la estaba reprendiendo, I felt God. Él sintió a Dios. And then while I was rebuking it, my mom started rebuking the demon as well. Y cuando él estaba reprendiendo, la mamá también comenzó a reprender. And then I felt peace. Entonces sintió paz. That night. Esa noche. Last night. Que viene siendo la anoche. I asked God. Él le pidió a Dios. To let me. Que le dejara. Understand. Entender. More about the path. Más de sus caminos. And once I closed my eyes. Y una vez que él cerró los ojos, the dream just started. Empezó a tener una visión. Una visión, fue una visión, ¿verdad? Una visión. Él estaba en la presencia de Dios. Okay.
So I was like in this wooden apartment. Él estaba como en un apartamento. But it was like very how do you say that? Like broken. Era un apartamento como que estaba roto. And I had my phone. Y él tenía su teléfono. And there was just like this character. Y había como un personaje, era un hombre. And then like it zoomed into the character, but then looked like real life. Y cuando entró esta persona, la luz se puso resplandeciente. And this man, he was walking like very far. Y este hombre estaba caminando, pero bien lejos. And there was like some people nearby. I think it was around like Christmas, because it was like Christmas lights on. Y habían muchas luces como de Navidad. Como si fuera Navidad. And he asked the two men, like, where's the place at? Y él le pregunta a dos hombres que dónde se podía él quedar. And the two men are like, there's usually not a lot of people Y estos dos hombres, pero usualmente no hay muchas personas afuera. Because at night there's a lot of people Porque en la noche muchas cosas están sucediendo allá afuera. And the man asked them, what do you mean? Y el hombre le preguntó que qué... ¿Qué querían decir con eso? ¿Qué querían decir? And the two men, they just like disappeared. Y los dos hombres desaparecieron. And then the man got rid of them. Y el hombre se asustó. And this man, he just starts running. Y este hombre empezó a correr. And he went to the wooden place where I was at. Y ese fue donde yo estaba en un bosque. Y él se fue a donde él estaba, que estaba en un bosque. And then I didn't see the man. Entonces él no vio al hombre. Then I saw doors where I was. Y él vio puertas. And a door opened. Y la puerta abrió. So I looked at him. Y él miró. And it was a mother, and there was three children. Y había una madre con tres niños. And the mother was 29 years old. Y la madre era de 29 años. And the three daughters were 9, 8, and 4. Y las tres hijas eran una de 9, una de 8, y una de 4. And the mother was teaching them about God. Y la mamá le estaba enseñando sobre Dios. And when she loved to work, y a ella le gusta trabajar. She committed sin where she worked. Donde ella cometió pecado donde ella trabaja en la noche. And she did not ask for forgiveness to God. Ella no le pidió a Dios perdón a Dios. And God was trying to talk to her, but she kept it going. Y Dios trataba de hablar con ella, pero ella lo ignoraba. And there is six demons following her. Y habían seis demonios persiguiéndola a ella. And then she heard God's voice again. Y ella oyó la voz de Dios nuevamente. But she said that I don't care what you're trying to say to me. Pero ella dijo, a mí no me importa lo que tú me quieres decir a mí. And then entonces, while she committed sin in her job, mientras ella cometió el pecado en el trabajo, the three daughters in the home, y las tres niñas en la casa, the 9-year-old and the 8-year-old were fighting each other. La de 9 y la de 8 estaban peleando entre sí las dos. And there was blood spilling. Y había sangre, sangre. And when the 4-year-old came out of the room. Y la de 4 años salió del cuarto. The 9-year-old and the 8-year-old. La niña de 9 y 8 años. They both together choked before the room.
They, entre ellos, hasta la de 9 y la de 8, estrangularon a la de 4 años. And the boy was y la de 4 años murió. And then they knew that their mother was coming back. Y ella sabía que la mamá venía para la casa. And so there's two bats there. So había dos bates. And they were both at the sides of the door. Y las dos niñas estaban cada una a cada lado de la puerta. And when the mother opened the door, it was the demon behind her. Y cuando la mamá de ella abrió la puerta, habían demonios, los demonios que venían con ella atrás de ella. The three demons came into the two daughters. Los tres demonios vinieron a las dos niñas. And the first thing the mother saw was her 4-year-old die. Y lo primero que la mamá vio fue a la de cuatro años que estaba muerta. And she was starting to cry. Y ella empezó a llorar. But when she went in, pero cuando ella entró, the two girls, they hit their mom with the bat. Las dos niñas empezaron a golpear a la mamá con el bate. And the mother died. Hasta que la mataron, hasta que murió. And then they closed the door. Entonces ellas cerraron la puerta. And then the next door neighbors, they heard all this, they called the police. Entonces el vecino que había escuchado todo esto llamó a la policía. And when the police knocked on the door, y cuando la policía tocó a la puerta, the 8-year-old was in front of the door. La de 8 años estaba frente a la puerta. Then the 8-year-old hit her head hard on the floor. La de 8 años cayó con la cabeza y se dio bien duro en el piso. And the 8-year-old died. Y la de 8 años murió. Then the police took the 9-year-old. Entonces la policía cogió la de 9 años. And they were asking her questions. Le estaban haciendo preguntas. And then on one of the questions. Y una de las preguntas. The 9-year-old, she roared. ¿Cómo? Grito diabólico. Oh, la de 9 años dio un sonido como diabólico. And then the police, they just ran out of the door. Y la policía corrió fuera de la puerta, se salió. Pero cerraron la puerta. And then something like hit my eye. When I opened it, there was a demon in her hair was in front of her face. Algo le dio en la cabeza cuando él miró, vio un demonio con la como el pelo sobre la cara, con el pelo sobre la cara. And then the young 9-year-old, she became asleep in the sleep on. Entonces la de 9 años se volvió una pecadora. Then I went out of that room. Él se salió entonces de ese cuarto. Recuérdese que esto era en un cuarto que él entró, que pasó todo esto. Cuando él salió de ese cuarto, the door closed by itself. La puerta se cerró por sí misma. Then the door next door opened. Entonces la puerta de el cuarto siguiente o el apartamento siguiente abrió la puerta. And I went into that room. Y él fue ese cuarto. And then there's a father and a son that was arguing about something. Había un padre y un hijo que estaban discutiendo por algo. And then a couple of seconds later, then I heard what they were saying. Y después dice que después de unos segundos, él entendió lo que estaban hablando. Gloria a Dios. The father was 41 years old and the son was 21 years old. The father was 41. El padre era de 41 años y el hijo 21. And they were arguing about because the 21-year-old wanted to do God's work. Y estaban argumentando porque el joven de 21 años quería hacer el trabajo del Señor. But the father didn't want that. Pero el papá no quería. And then the father had two choices for him. Y el papá tenía él tenía que tomar dos decisiones para el joven.
And it was either about leave the faith and era dejar la fe or leave my home. O dejar la casa de él. And the son, he said, fine. El hijo dijo, okay, y dice que se fue. And then the 21-year-old got used to him. Y el de 21 años, el joven, Dios comenzó a usarlo. But that same son, he brought the son to the father. Ese mismo hijo trajo al papá al Señor. Gloria a Dios. But the father wouldn't listen. Pero el papá no quería oír. And the son told him that he was going to die soon to his son. Y el hijo le dijo que él iba a morir pronto si no le aceptaba. But the father didn't listen. Pero el papá no quiso ir. So he died 2 months later. So en 2 meses el papá murió. And the son, he was devastated. Y el hijo estaba, este, no. El hijo estaba, ¿cómo te viste? No. But that, pero Dios lo sanó. Usted sabe que a veces uno se queda con ese eso, pues Dios lo sanó. And then God sent the son to do more of his work. Y Dios lo sanó para que siguiera haciendo más de su trabajo. Then I went out of that. Entonces salió de ese cuarto. And again the that door closed. Y otra vez la puerta se cerró detrás de él. Then another door opened. Luego se abrió otra puerta. And it was a father, a mother, and 4 children. Entonces era un padre, una madre, y 4 hijos. And the father, he was watching TV. El papá estaba viendo televisión. And the son was 20 years old. El hijo mayor era de 21 años. This daughter was 19. Una hija de 19 años. There's another son that was 5 años. And there's a daughter 6 years old. Y otra niña de 6 años. And the mother came back from work. La mamá vino de trabajar. It was like 11 p.m. Eran como las 11 de la noche. The 5 and the 6-year-old was with their father watching TV. El de 21 y el de 5. 5 y 6 estaban viendo televisión con el papá. And the little ones, they were tight with their father. Los pequeños estaban más unidos con el papá, estaban más cercanos al papá. But the 2 older ones were close to their mom. Las otras dos más mayores estaban más unidas a la mamá. And the 20-year-old son and the father had mixed the relationship that they had. El papá y el de 21 años. Gloria a Dios. Habían tenían esa discordia, no había esa unión, había una discordia, una separación entre ellos. And then the mother came from work and the 19-year-old wanted to talk to the mom. Entonces la mamá vino de trabajar y la mujer y la hija de 19 años quería hablar con su mamá. And then the mother was like, okay. Y la mamá le dijo, okay. So they talked. Y hablaron. And it was about the father that he abused the 19-year-old for years. Y era para decirle que el papá había, que la de 19 años, quiero que entienda, que la de 19 años le había dicho a la mamá que quería hablar con ella, ¿verdad? Y la mamá le dijo, habla. Y era para decirle que su papá había abusado de ella por años. He used the hetero of that. La golpeaba mucho. And he raped her 3 times. Y la violó. La violó 3 veces. And the mother was shocked.
La mamá estaba sorprendida. Porque la mamá y el papá estaban juntos por años. And then the mother was like, okay. La mamá pues estaba, dijo, ok. And then she got all her four children. Entonces ella cogió sus cuatro niños. And she told the father, we're going to go to a park. Y le dijo al papá que iban a ir al parque. And then he's like, can I come? Y él dijo, ¿puedo ir? And then she's like, no, it's just for the five of us. Y él ya le dijo, no, es para nosotros los cinco nada más. She took some clothes. Ella sí cogió una ropa. But the father didn't know this. Pero el papá no lo sabía que ella había cogido la ropa. And the mother, she had money. Y la mamá tenía dinero. But so did the father. Pero también el papá. And then the mother went out. Entonces la mamá fue fuera. And then she drove her kids. She got her kids into the car. Ella montó los niños en el carro. And then she went back inside the house. Entonces volvió dentro de la casa. She stuck out. Y le señaló con el dedo del medio. And then he's like, why are you doing that to me? Y le dijo, ¿por qué tú haces eso, me haces eso a mí? ¿Por qué tú me estás haciendo eso? And then she ran out of the house and started driving. Entonces ella corrió de la casa y se montó en el carro y empezó a manejar. And then she went to an airport. Entonces fue al aeropuerto. Gloria a Dios. They left to California. They were living in Florida. Y ellos vivían aquí en Florida y se fueron para California. And she got a house less than 2 weeks. Y en menos de dos semanas ella tuvo su casa. She got the kids into school. Ella apuntó los niños en la escuela. And she got a new job. Y obtuvo un nuevo trabajo. But there was one thing that she forgot to do. Pero hubo algo que ella se olvidó de hacer. She forgot to block her ex-husband's number. Se le olvidó bloquear el número de teléfono del esposo, del esposo que había dejado. Because the father later on found out that she moved to California. Porque él después encontró que ella se había mudado para California. So he went to California. Él se fue para California. He used the tracker to find her house. Estuvo estuvo rastreando hasta que encontró dónde estaban ellos, dónde que la casa, el apartamento donde estaba. La muchacha de 19 años. Someone knocked on the door. Alguien está tocando a la puerta. And she looked outside the door. Y ella miró por el rotito a veces que tienen las puertas para mirar para afuera. And the father said, "Like this me." Y el papá dijo, and then she's like, y ella se sorprendió. And then the son found out that the father was there. Entonces el hijo encontró que el papá estaba ahí. And he went out the back door. Entonces se fue por la puerta de atrás. The 19-year-old had a gun. Entonces el de 19 años, la muchacha de 19 años tenía una pistola. But the father had a gun. Pero el papá también tenía una pistola y una cuchillo. And he knocked on the door. Y él tumbó la puerta. And it's daytime. Y era de día. And he was about to kill the 19-year-old. Y él estuvo a punto de matar a la jovencita de 19 años. But the son had him in a headlock. Pero el muchacho lo tenía agarrado, lo tenía atrapado. And then the 19-year-old, she pointed the gun to his forehead. Entonces la muchacha le apuntó la pistola a la cabeza. And then the mother mother came in and then she's like, what's going on here? Entonces la mamá salió y la mamá dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? And then she came quickly. Entonces vino rápido. And she told her son, hold on.
Y le dijo al hijo, aguántalo. And then the mother kicked him out. Entonces la mamá empezó a patearlo. And but the father was very old. Entonces el papá era bastante mayor. And he died. Y él murió. They didn't call the cops. Ellos no llamaron a la policía. They just hid the body in a... Ellos lo metieron, escondieron el cuerpo. And like a nearby river. En un río cercano. Then later on they started going to church. Entonces después ellos empezaron a ir a la iglesia. And the mother asked the children, "Is it okay if you guys want to start in the church?" Y la mamá le preguntó a los hijos si querían ir a la iglesia. The little children were like, "Sure." Y los hijos dijeron, los pequeños, "Oh, claro." And the 19-year-old was like. Y la de 19 años. She wanted to. La de 19 años como que quería. But in a way she didn't. Pero en otro nivel como que no quería. Because she knew that she had to forgive her father. Porque ella sabía que ella tenía que olvidar y perdonar a su padre por todo lo que le había hecho. Gloria a Dios. And then this 1-year-old was like, "I'm down for a new life." Pero el de 21 años, ese sí estaba dispuesto para una nueva vida. So they started going to church. So empezaron a ir a la iglesia. And the preacher was preaching about their life, except not sad. El predicador que estaba predicando sobre la vida. ¿Y qué fue lo? De la familia. Y de la familia. Like exactly, but like. Con no exactamente, pero como si. Yeah. La vida de la vida de ellos como familia. And they were shocked. Y ellos estaban sorprendidos, como quien dice, que él le dijo a este. And then the preacher came up to the family. Entonces el predicador vino a la familia. And he started praying for them. Y empezó a orar por ellos. And they felt better. Y ellos se sintieron mejor. The 19-year-old, she forgave her father. Y la de 19 años perdonó a su papá. And the mother forgave herself. Y la mamá se perdonó a sí misma. And also forgave the father. Y también al papá. Gloria a Dios. Su esposo. 5 years later. 5 años después. They were having a good life. Tenían una vida mucho, mucho mejor. 1 year later. Un año después. She started having dreams and visions that she would die. Empezó a tener sueños de que iba a morir. The children were like, "Ask her parents, each one was before you go." Y el mayor dijo que estaba preparando la vida de ellos antes de que se fueran. 1 year later. Un año después. 7 years in total. Que 7 años en total. All the children, they were on a field trip. Todos los niños iban en una gira. And the two oldest, they begged the principal for the little ones. Y los dos grandes pidieron al principal que dejaran ir a los dos más pequeños. Gloria a Dios. Y los dejaron. And it was like to some aquarium. Y fueron a un acuario de peces. De estos perros de peces y estos animales de agua. And then... The mother, she was doing God's work. Entonces, la mamá estaba haciendo el trabajo del Señor. And she was like giving tracts to the homeless people. Ella le estaba dándole tratado a la gente. And she was praying for them. Y estaba orando por ellos. There was this one man. Y había un hombre. Was sudden. And he had a gun. Y tenía una pistola. And he went quickly. Y ella fue donde él iba donde ella. Rápido.
He grabbed her. Y la agarró a ella. And she was trying to get away. Y ella estaba tratando de escapársele. Pero no pudo soltarse. They fought all the way. Ellos estuvieron peleando ahí, esforzándose todo el camino. And there was this little building with a door. Y había un pequeño edificio con una puerta. And then he put the woman in there. Y él puso a la mujer dentro de ese edificio. He locked the door. Y cerró la puerta. I couldn't see what was going on. Él no pudo ver lo que pasaba ahí dentro. But there were screams. Pero oyó gritos. And then, I was walking in my spirit. Entonces él estaba caminando en su espíritu. And while he opened the door. Y cuando él abrió la puerta, I went in. Él entró. Their mother was naked. La mujer que él había metido dentro de casa estaba desnuda. But she had 3 gunshots. Y tenía 3 disparos de bala. Not so far away. Y no muy lejos. There was a bus. Había un autobús. Un autobús. And it was the children going on a field trip. Y eran los niños que se habían ido al pasadía. And the bus driver, he looked this way. Y el que iba guiando el autobús miró para ese lado. And he looked like he was about to faint. Y él parecía como que iba a desmayarse. He wiggled his hand up, pointing. Él poquito a poquito apuntó. And her four children. Y los 4 niños de ella. They noticed that there's a golden ring. Ellos sabían que había un anillo de oro. And they asked the bus driver to get out of the bus for a second. Y ellos le pidieron al que estaba guiando, al chofer de la guagua, que se detuviera por un momento. And the bus driver said there might be gun shooters out there. Y el de la guagua, el de la guagua, el que iba guiando, el chofer, le dijo que maybe habían gente disparando en ese lugar. And the children begged the bus driver to get out. Y los niños le rogaron al chofer que los dejara salir. He let them. Y él los dejó. And they noticed from the ring. Y ellos sabían que por la sortija, that it had the initials of their mother. Eran las iniciales de la mamá. And they walked a pretty long way to that little building. Y ellos caminaron bastante para llegar donde ese building. And they opened the door. Y abrieron la puerta. And they saw the mother. Y vieron a la mamá. And the estaba muerta ahí. And the little ones. Y los pequeños empezaron a llorar. El de 21 años quería matar al que había hecho eso. And then the 19-year-old, y la muchacha de 19 was the only one who didn't cry. Fue la única que no lloró. But she was filled with hatred. Pero ella sentía el odio. They went back to the home. Ellos volvieron a su casa. No fueron a la gira que iban a ir. She had friends. Ella tenía amigas. And one of her friends. Y una de sus amigas. Was he had a jacket, so he put on his hood and he went through the window. Tenía un jacket que le prestó y se fue a través de la ventana. He's like, here's some money for you. Y le digo, ¿a quién tienes algún dinero? But she noticed there was blood on it. Pero ella vio que el dinero tenía sangre. And then he gave her a credit card. Entonces le dio a ella una tarjeta de crédito. And an ID. Y allí y le dio retrato con pictures, identificación. And then she noticed that it was her mom. Y ella se dio cuenta que era la mamá. And she's like, you're the one who killed her. Y le digo, tú fuiste quien la mataste.
And then she quickly shot his gun. Ella rápido cogió su pistola. And she shot him. Y rápido le disparó. Porque then, había sido que había matado a su mamá. Then I got out of that room. Entonces salió de ese cuarto. Oh, before that. The cops found her. Antes de salir su cuarto, dice que el policía la encontró. And she was sentenced to 5 years in jail. Y estuvo 5 años en la cárcel. And ¿y después? 5 years later. 5 años después. The 20-year-old son, he kept bringing the little children to church. El de 21 años se quedó trayendo a la iglesia los dos más chiquitos. And then when her sentence was done. Y la sentencia de la y todo estuvo hasta que la sentencia de la que le dieron de 19 años. Then they all went to church. Entonces todos se fueron para gloria la iglesia. A Dios. Then she asked them. Entonces ella le pidió a Dios que la perdonara. And then God sent them to different countries to do God's work. Entonces Dios la mandó a diferentes países a hacer su trabajo. Then I got out of that. Entonces salió de ese cuarto. Then the hallway. Y en el pasillo. There is a door open. Había una puerta abierta. I went in. Él entró por esa puerta. I didn't really expect this at all either. En lo que él va a decir, él no lo esperaba tampoco. It was, he's a famous singer. Es un famoso cantante del Señor. No. No, del mundo. No, es un cantante famoso. Un artista. Un artista famoso, un cantante famoso. And his name is The Weeknd. Y el nombre de él es The Weeknd. His real name is Abel. Pero su su nombre real es ese que él dijo. A ver. And he was just sitting on his chair. Él estaba sentado en la silla. He sold his soul. Él vendió su alma. Él vendió su alma. And he was rethinking about his life. Y él estaba pensando sobre su vida. But then there was a demon. Pero había un demonio. And it went into his head. Y se fue a su cabeza. And his eyes just started changing colors. Y sus ojos comenzaron a cambiar de color. And then he got up. Entonces se levantó. And then he went to his concert. Entonces se fue para su concierto. I got out of that room. Salió de ese cuarto. I noticed there was no doors at all. Y él vio que no había puertas. So I was trying to get out of there. Y él trataba de salir de ahí. By the way, this was all spirit. Like I literally just like how I see all you guys. This is how I saw it. Él quiere especificar que todo esto fue él en el espíritu, que como él los está viendo a ustedes así ahí, él vio todo esto que Dios le estaba enseñando. And like I tried hitting my arms against the wall. Él trató de poner su mano sobre la pared. But like I could feel the pain of it. Entonces podía sentir dolor en su brazo. And then I saw the wall. Entonces miró la pared. And there's an outline. Entonces había una. Unas marcas. And that was where I was supposed to hit the wall. Y ahí era que él estaba supuesto darle un cantazo. So I hit. So él le pegó. And the wall broke. Y la pared se rompió. Then I got up. Entonces se levantó. There was this street. Esta calle. And it was just a bunch of people, you know, throwing spears through this apartment. Y habían muchos espíritus en los apartamentos, ¿fue que digo? Yeah. In the apartment? Yes. En los apartamentos había muchos espíritus. And the people kind of see me. Y las personas. Como que podían verlo. No podían verlo. Gloria a Dios. But the demons could.
Pero los demonios sí lo podían ver. And there was like these demons that were just like on the rooftop of the building. Y habían estos demonios que estaban arriba del building, de los buildings, en el techo arriba. And there was demons almost in every single building. Y habían demonios en cada uno de los edificios de esos buildings. And then all those demons came out. Entonces todos esos demonios salieron todos fuera. And then like they had a long road, like all the demons they were standing across and then standing across. Estaban en una línea así, todos unos al lado de los otros, los hicieron como un camino. And then I noticed the floor started becoming like tiles. Entonces dice que el piso como que se estaba convirtiendo en losetas. And there was walls. Y habían paredes. And then a platform. Y una plataforma en el techo. And then I started walking. Y él empezó a caminar. I looked behind me. Y miraba para atrás. There was no door. Y no había puertas. So I started walking. Y él empezó a caminar. But the demons, they all made faces. Pero los demonios le estaban haciendo muecas caras. And then there was a door at the end. Entonces había una puerta a lo último. But the door opened. Entonces la puerta abrió. There was this big demon that came out. Entonces había un demonio grande. He had legs like a goat. Y tenía patas como de cabra, de chiva. And then his head just had horns. Y la cabeza tenía cuernos. I don't know if you guys know, but he looked like that evil Santa demon. Él dice que él ese demonio se parecía como estos demonios que pinta, que a veces tienen las patas de chivo y cuernos grandes así. And then I noticed that my hand I had a Bible. Y él notó que en sus manos él tenía la Biblia. But it was the Holy Bible. Y era la Biblia, la Santa Biblia. And then in my other hand. Y en la otra mano. It was a bottle of olive oil. Y en la otra mano él tenía una botella de aceite de oliva. And then he's like walking even faster. Y él estaba caminando rápido. And then I noticed on the words of the Bible while I'm walking, it's getting brighter. Entonces él veía que en la palabra, él veía las palabras que se volvían claras. And then the pages, they got brighter. Y también las páginas estaban bien claras. And then I noticed my arms were getting brighter. Y entonces veía que la mano se le ponía bright, brillosa. And then, now he's running. Y ahora él estaba corriendo para donde él. Now I see my face. Entonces él vio su cara. And something was happening to my eyes. Entonces algo le estaba pasando a él en los ojos. Y se le estaban poniendo bien lumbrantes. And then there was this man. Entonces este hombre. He had a beautiful, it looked like an Israelite dress. Él estaba vestido como el pueblo de Israel. And he had a sword. Y tenía una lanza. And he sliced off the demon. Y él le lanzó la lanza al demonio. But how he just blew, sliced, and landed, it was all like organized. Él dice que según la lanza fue lanzada, iba tan ordenada, fue algo tan ordenado que iba directo al demonio. And then all the demons, they disappeared. Entonces cuando esto sucedió, todos los demonios desaparecieron. Gloria a Dios. And Daytona Beach. Y en Daytona. There was this day that my mom was telling me either to go throw out the trash or get some mail. Un día que la mamá lo mandó a botar la basura y a recogerle el correo, la carta. It's like the other side, like in the middle of the apartment.
era como en las afuera, así en el medio del apartamento. And I remember how, like, I felt uncomfortable. Él dice que cuando él va por ese sitio se siente como intranquilo, incómodo. So I start praising God. So él empieza a adorar al Señor, adorar a Dios. And when I'm walking to my apartment, cuando él estaba caminando para volver a su apartamento, there was a big man with Israelite dressing. Él vio a este hombre bien grande con vestidura del pueblo de Israel, como los israelitas se visten. And he was tall, like the size of the window. Y era alto como hasta donde llega la ventana. And I could see, like, from here, I could see, like, the man walking. Y él con su ojo, ¿cómo es que se dice? Con el sal, vamos a ponerle, del ojo, podía ver al hombre cuando caminaba. And he had a hood up over. Él tenía como una gorra, algo sobre su cabeza. This was a couple of months ago. Esto fue hace unos meses atrás. And when I remember while I was looking, y él se recuerda que cuando mientras estaba mirando, I felt God, but I was still terrified. Él sentía a Dios, pero tenía miedo. So I was praising God faster. Pero él empezó a adorar a Dios más rápido. Gloria a Dios. And I looked this way. Entonces miró para allá. And then, like, it went, like, I couldn't see anymore. Entonces no vio a nada. So I'm looking around me and y él empezó a mirar por todos lados. And then, like, I start running to the door. Entonces corrió para la puerta. And then I open it. Y abrió la puerta. And I told my mom what happened. Y le dijo a la mamá lo que le había pasado. And she said it was angels. Y le dijo, eso fue un ángel. And I said, I believe that. Y él le dijo, yo creo en eso. But that was terrifying, though. Pero fue algo que me dio miedo. And it was that same angel I saw. Y ese mismo ángel fue el que vio aquí en él, en esa visión que él tuvo. And I got scared because he's tall. And I'm like, I see him. Y él tuvo miedo porque era grande. But I don't see him like this, I see him like this. Pero él no lo vio así, él lo vio directo así. Like how I see you, I see. Como cuando te estoy mirando a ti así, así es lo mío. Gloria a Dios. And I'm just getting scared. Y él solo tuvo miedo. And he's like, don't fear. Y él le dijo, no tengas miedo. Gloria a Dios. Que Dios está aquí. And he has never left you. Nunca te dejará. Ay, nunca te dejará. And then he, like, touched my forehead. Y él le tocó la cabeza, la frente aquí. But he didn't go slow. Pero él lo hizo slow. Oh, él no lo hizo slow. Él no lo hizo suave. He went. Él fue. And there was, like, before the angel came. Antes de venir el ángel. Well, the anointing oil, I put, like, a cross on the floor. Él hizo con el aceite ungido, él hizo una cruz en el suelo. But then there was a circle around it. Pero también había un círculo alrededor. And then there was words that were appearing. Y también estaban apareciendo letras. And it, o palabras, words. And it was in Hebrew. Y eran en hebreo. I did not understand it. Y él no entendía lo que significaban esas palabras. Pero entonces se traducieron en inglés. Y le decía, él nunca te ha dejado. Tú no estás solo. Gloria a Dios. Tú no estás solo. Yes, Jesus. Tú no estás solo. And then, like, I felt like I was flying for a moment. Se sentía como que estaba volando por el momento. And then that's when that angel came. Ahí fue que vino el ángel. And then when the angel, he did that to my forehead.
Y cuando el ángel entonces vino, que le tocó la cabeza, que le vino y le tocó la cabeza, o la frente. There was a cross. Había una cruz en la frente de él. And it had a name on it. Y tenía un nombre. Yes, Lord. Pero él no sabe cuál era el nombre. Aleluya. Yes, Lord. Entonces, later on, I found out what angel, who it was. Y después él supo cuál era ese ángel. Pero no estamos ahí todavía. And then the angel, he like made a way for me, so like the ceiling it opened. El ángel hizo un espacio y como que el techo se abrió. And before he left, y antes de él irse, he took off his clothes. Él se quitó su ropa. And it was like the Israelite dress, and that was all. Y era como lo del pueblo de Israel se visten. And it was Michael. Y ese era Marco, el que habla la Biblia. Ese era Miguel, el ángel Miguel. El ángel Miguel. El arcángel Miguel. Before, I saw Michael in vision. Antes de él ver a Miguel, al arcángel Miguel en visiones. This is the first time I see an angel, you know. Esta es la primera vez que ve así a un ángel. This is the first time I actually have a conversation. Y es la primera vez que también tiene una conversación con el ángel. And I got scared, so I Y él empezó a tener miedo. And then he's like, don't fear. Y él le dijo, no temas. God is here. Dios está aquí. Gloria a Dios. Y tú no estás solo. And how he flew, it was just beautiful. Y cuando él voló, eso fue lo más lindo. And then the walls broke. Entonces la pared se rompió. And then I walked out. Y él salió. I put on the Israelite clothes. Y él se puso la ropa esa que había dejado el ángel de Israel, como se viste el pueblo de Israel, él se la puso. Michael came flying from the sky. Y el arcángel Miguel vino volando del cielo. Hit the floor. Y tocó, cayó en tierra. There was like a clear orb, like the Holy Spirit was like, you know, reflection. Y la represión, la reflexión que bueno, cuando cayó el ángel y como que hizo un brillo, vamos a decir, y parecía como la del Espíritu Santo. And then he started talking. Entonces él empezó a hablar con él. And then he is we're talking. Ellos estuvieron hablando. And he's saying that God is preparing a way for you. Y él empezó a decirle que Dios le estaba preparando. Gloria a Dios. But I told the angel. Pero él le dijo al ángel. That I'm not worried. Que él no estaba preocupado. And Michael said, don't say that. Y Marco y el ángel Miguel le dijo, no digas eso. Because when God prepares somebody. Porque cuando Dios prepara a alguien, tú te preocupas. No, no, de valor. Worthy. De valor. Favor, tú eres alguien de favor. What did you say? What the angel said to you? The angel said that when God prepares a way for somebody, they are worthy for that. Que cuando Dios prepara a alguien para un ministerio, siempre la persona se preocupa. Eso fue lo que dice. Que is it worried? Yeah. Or worthy? Worthy. Que son, no, que tú vales para Dios. Tú eres alguien para Dios. Oh, they're worthy. Worthy. Que no lo tomara la ligera. Okay. Que no lo tomara lo que Dios tiene. Okay. Yeah. Sí, que él dijo, ah, no me preocupo, pero como si no lo tomó a la ligera. No, Jeremías le dijo al arcángel, yo no soy de valor. Y el ángel le dijo, no digas eso porque
porque cuando Dios te está escogiendo para el camino, para hacer la misión de Él, tú eres alguien para Dios. Tú sí eres para, tú sabes, tú eres para Dios. Tú sí eres alguien para Dios. Que no te pongas de menos. Amén. Entonces él dijo, amén. And then there is people that are coming towards me. Entonces venían gente que venían hacia donde estaba él. And I started giving them the word of God. Y él empezó a darle la palabra de Dios. Some of them they listened. Algunos de ellos sí escuchaban, pero otros no. Gloria a Dios. And some of them right there they accepted Jesus. Y algunos ahí aceptaban al Señor. And then they kind of saved Michael. Y ellos no podían ver al ángel. But Michael was there. Pero el ángel estaba ahí con él. Santo él. But he had a dress thing for the song. Pero él tenía un vestuario de él. And he had an extra sword. Y tenía una espada extra. And he the sword of Moses. Ahí tenía donde la vaina donde ponerla. And then he gave it to me. Y se la dio a él. And then I put it because all of a sudden because the dressing had like spots for everything. Él dice que la ropa que tenía para poner diferentes cosas, plantar cosas diferentes. So ahí escogió la espada. So I put the sword there. Y la puso la espada que el ángel le estaba dando, se la puso ahí. There was a pocket for the Bible. Tenía un bolsillo para la Biblia. So I put it in. Que se ahí la puso. And there was also like something to hold the anointing oil. Y tenía otro para guardar el aceite ungido. And then I noticed there's a hallway. Y él rápido vio que había un pasillo. It was beautiful. Bien bonito. And I could see from the far that there's someone who's like giant. Él vio a lo lejos a alguien como grande. And he's like telling orders to the angels. Y este le estaba dando de órdenes a los ángeles. And then I'm like, who is that? Entonces él se preguntó quién es ese. And then Michael said, entonces el arcángel Miguel le dijo, ese es Dios. And then I went to the hallway. Entonces él fue por ese pasillo. And I took out my sword. Y él sacó su espada. And then Michael said, you can see the flames. Marco le preguntó, el arcángel Miguel le preguntó que si él veía la flama. Y le dijo sí. And then he's like, that represents your spirit. Y él le dijo, eso, ese fuego, esa llama que tú ves, representa al Espíritu Santo. Gloria a Dios. And the flames. Oh, and then I put the sword back. Entonces puso la espada otra vez en la vaina. And then Michael said, no, keep it in. Entonces el arcángel Miguel le dijo, oh, no, continúa con ella en la mano. So I took it out. So él se la sacó. Except the flames got bigger. Y ahora vio que la flama que tenía era más grande. He's like, and I'm like, what is, why is this happening? Y entonces él le preguntó al arcángel, ¿por qué ahora está más grande? And then Michael was like, that's what happens when you believe in God. Entonces el ángel le dijo, eso pasa cuando tú crees en Dios. And then we started walking. Entonces comenzaron a caminar. It was that room. Y ahí en ese cuarto. Where God was telling the angels what to do. El cuarto donde Dios le estaba diciendo a los ángeles qué hacer. And then. Entonces. I had the sword still. Entonces todavía él tenía la espada. I went. Before I entered. Antes de él entrar. My hands and my legs started getting weak. La mano de él y los
los pies comenzaron a ponérsele débil. Gloria a Dios. I entered. Entonces él entró. I said, I had my, I was looking up. Él empezó a mirar hacia arriba. And then my head automatically just. Entonces la cabeza automáticamente se le bajaba. So I kneeled down. So él se arrodilló. And it was like a red altar. Entonces había como un altar elevado. And the rojo. Rojo, red. Okay, un altar rojo. Y dio tres pasos. It looks close. El altar tenía tres pasos. Tres pasos, tenía tres escaleras, escalones. El altar tenía tres escalones. And I was praying about it. Entonces él estaba orando en uno de ellos. It looks close. Entonces se miraba muy cerca. But it's far. Pero estaba lejos. And then, after God, después que Dios, God also commanded the angels to live. Dios estaba dándole órdenes a los ángeles. Gloria a Dios. Había un hombre with a white dress con una vestidura blanca. And there was a man following him. Entonces le dijo, follow me. Había un hombre siguiéndolo con un papel. But that man, he was clear. Pero ese hombre estaba claro. But he wasn't flying. He walked. Él no estaba volando. Él estaba caminando. Gloria a Dios. And he was burning. Y estaba brilloso. And then Jesus said, arise. Entonces Jesús le dijo, levántate. And I got up. Entonces se levantó. Recuérdese que al principio quedó arrodillado. Él se levantó. And when I looked at him, y cuando lo miró a él, I stood there looking at him. Él se quedó mirándolo a él. Gloria a Dios. But then I noticed. Entonces él supo que era el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Era Jesús. Entonces él se tuvo miedo y se echó para atrás. And then Jesus like, no, come. Entonces Jesús le dijo, no, no temas. There's peace here. Te hay paz aquí. And Jesus gave me his hand. Entonces Jesús le dio la mano. And he like the handshake. Y se dieron la mano, el saludo de la mano. Entonces le dio un abrazo. I could feel like so much y él sintió ese gran amor de Dios. And then the man with the paper. Entonces el hombre que tenía el papel. He said, you are Jeremiah. Entonces le dijo, tú eres Jeremías. And I said, yes, I am. Entonces le dijo, sí, yo soy. And then Jesus is like, my father has work for you. Entonces Jesús le dijo, mi padre tiene trabajo para ti. And I said, let your will be done. Y él le dijo, ¿qué trabajo hay que hacer? Que sea la voluntad tuya. And then I kneeled down. Él se arrodilló. And I could hear God speak. Y entonces él oyó a Dios hablando. And he said, I have a mission for you. Y le dijo, tengo una misión para ti. But his voice is sweet. Pero su voz es dulce. Gloria a Dios. Pero es alta. Gloria a Dios. And entonces Jesus, Jesús, I opened my eyes, abrió los ojos. And then Jesus Jesus put like his hand on my eyes. Entonces Jesús le puso los ojos, la mano en los ojos. And there is I could see Jesus a little like a well. Entonces él vio a Jesús que parecía de un pozo. Un pozo, un huevo. Sí. Que vio a Jesús que parecía un pozo. And there was a man laying down here. Entonces había un hombre acabado. And it was dark. Y estaba oscuro. Except he had a little lamp. Solo que él tenía como una lámpara. And I asked him, y le pregunté, why are you here? ¿Por qué tú estás aquí? And he said, y él le dijo,
Because I committed a lot of things in my life. Y él le dijo, porque yo he cometido cosas en mi vida. And I asked him, like, what? Y él le preguntó, ¿cómo qué? And the man was like, well, I used to have a family. Y el hombre le dijo, pues, ¿cómo qué? Yo dejé a mi familia. In my early 20s. En los 20 años. I used to serve God. Yo le serví a Dios. But then I found the worthless. Pero después me encontré sin valor. Sin valor. And then he stopped serving God. Y entonces ahí dejó de servirle a Dios. Then he got married. Entonces se casó. And he had children. Y tuvo hijos. And one day. Y un día. He died. Murió. And he was in that darkness for. Y estuvo en los lugares oscuros como por 15 años. Oh, there for 15. Oh, por 50 años. And and then his wife, he said the ages, and then I'm like 29 years old, and then he had three daughters. They were 9, 8, and 4. Él tuvo tres hijas, una de 9. 8, 9 y 8 y 4. And then I'm like, are you talking about these people? And then like he saw a photo. And then y él enseñó una foto de su familia. And then he's like, yes, those are my family. Y él le dijo, sí, esa es mi familia. And then I said, they're in hell. Y él le dijo, están en el infierno. Before all of that, antes de eso, I was in the, no, I'm going back. Yeah. Okay, and then after this, I went back to the room. Después de esto volvió él. I went back to the room. Al cuarto. I kneeled back down. Otra vez se arrodilló. I forgot to mention that when I entered the room, I was looking at God's sandals. Él dice que cuando él volvió al cuarto se olvidó de decir que él vio las sandalias de Jesús. And like he had his dressing down, but like you could see his feet. Él tenía su vestidura hasta abajo, pero podían verse de los pies. And just by like looking at his dressing, like at his leg part, and then his feet and his sandals, it was really beautiful. Él dice que de ver su vestidura, que ver sus piernas, ver sus pies, todo lucía hermoso. And I was just really looking at them for a while. Y él lo estuvo mirando por un buen rato. Just thinking how beautiful. Solo pensando lo lindo, lo bello que era. And then that's when Jesus came. Y eso fue cuando Jesús vino donde él. So after I saw that. Y después que él vio este hombre, I was back in this apartment place. Volvió al apartamento este. And then, where I was sitting at. A donde él estaba. I stand up. Él estaba de pie. And there was like, somehow like a circle around me and I cut it. Y había un, donde él estaba un círculo, pero como que estaba roto. And it was a lid and it got out. Like someone took out the lid. Ay, era como. Es como si alguien hubiese abierto una tapa. And then. Entonces. It was a very high fall. Estaba, era bien alto la caída. And the whole apartment place was on fire. Y en todo el apartamento estaba en fuego. And when I fell down. Y cuando él cayó abajo. It was a big impact. Fue un gran impacto. And I like fell to the floor. Y él cayó al piso. Because the first thing, like I was falling down to my feet, and then when I hit the floor, I fell. Porque cuando él cayó abajo. Cuando él cayó, cayó de pie, pero se fue de lado y fue grande el impacto que tuvo. And a couple of minutes later. Y después, a un par de minutos después, I got él se levantó. And I started walking. Y empezó a caminar. And
And I noticed there's a woman here. Entonces se dio cuenta que había una mujer. She's on fire. Estaba en fuego. And there was two daughters there. Y tenía dos hijas detrás de ella. And I asked her why we were there. Entonces él le preguntó a ella por qué ella estaba ahí. It was that same 29-year-old of the 8 and the 9-year-old. Y fue esa misma mujer, la de 29 años con la nena de 9 y 8 años. The 4-year-old wasn't having it. La de 4 años no estaba. And the 9-year-old and the 8-year-old kept heading their mother with the Así recuerda la que él había visto que las niñas le dieron con el bate a la mamá y la mataron. No, with chains. Con cadenas. Ahora está atada con cadenas. And the mother was speaking about like what she did before she died. Y la mamá estaba hablando de lo que había hecho antes de morir. And then everything reversed. Entonces todo fue al revés. I walked backwards. Entonces él caminó en reversa o espalda. And then I fell and then I went back up. Entonces, a donde él cayó y volvió y subió. And then the lid went back. Entonces la tapa volvió y cayó en su sitio. And then the outline was gone. Entonces la línea se fue. And the fire was gone. Y el fuego se fue. And then I saw this hallway and then. Entonces vio ese pasillo. And this time Jesus was with him. Entonces en esta Jesús estaba con él. He was with his white dressing, but he had on the purple strap. Él estaba con su traje blanco, pero con el de estos que se ponen encima, sí, la cinta es púrpura, color púrpura. And he's like, I have something to show you. Y él le dijo, tengo algo que enseñarte. So we started walking. So empezaron a caminar. And there was doors everywhere. Y había puertas todos los lados. And when the doors opened, y cuando la puerta se abrió, there was a lot of families. Había mucha familia. A lot of people. Y muchas personas. And they were just all committing sin. Y todos estaban cometiendo pecado. And I could just notice while I'm saying all this, while we're walking, I could see Jesus crying. Y cuando ellos estaban caminando y Jesús estaba a su lado, él podía ver cómo Jesús lloraba. And then my body started getting weak. Entonces dice que su cuerpo otra vez empezó a sentirlo débil. And I felt like I was about to fall. Y él se sentía como que iba a caer. So, but Jesus was in front of me. Pero ahora Jesús estaba al frente de él. And then I put my hand on his shoulder. Entonces él le puso la mano en el hombro a Jesús. And then I asked him to give me strength. Entonces él le pidió a Jesús que le diera fuerzas. Gloria a Dios. And then he touched my forehead. Entonces Jesús le tocó la frente. And then I had my strength back. Entonces él tuvo la fuerza que necesitaba para estar. And I could see my cross on the forehead. Y él pudo ver la cruz en su frente. It got brighter. Que estaba más brillante. And now I could see the name. Y ahora pudo ver el nombre. And it was on God's will. Y era el nombre de Dios. And Jesus was talking. Entonces Jesús empezó a hablar con él. And Jesus said, if you keep praying for your family, you will die. Y Jesús le dijo, si sigues orando así por la familia, entonces él le tocó la frente nuevamente. And I could see my whole family. Y él pudo ver a toda su familia. Ajá, él y toda su familia. And we were all at the table eating together. Estaban todos en la mesa comiendo. Aracelis was different. Y Araceli estaba diferente. And Esmeralda. Y Esmeralda. She was also different. Estaba también diferente. Esmeralda. She
stopped hitting us and she was different. Ella paró de dar y estaba bien diferente. And so was Gianni and me. Y así mismo Gianni y tu mamá. But I was also different. Y él también era diferente. And I could notice that we were all submitted unto God. Y él pudo ver que todos se estaban sometiendo a Dios. Jesus was about to go. Jesús estaba a punto de irse. And I ain't reached that time. Y él se fue hacia él. And I'm like, wait. Y le dijo, espera. And then I told him that I'm not submitted unto you like how I used to. Y le dijo, yo no me estoy sometiendo a ti como yo solía hacerlo antes. I used to read the Bible every day. Yeah, antes, yo leía la Biblia todos los días. Most days now I only read some verses. Ahora estoy que leo más que algunos versículos. I don't pray every day. No estoy orando todos los días. But I always have a conversation with you. Pero siempre tengo una conversación contigo. And Jesus said, just, y Jesús dijo, just by that. Solamente por eso. You're still tú solamente so por eso te estás sometiendo a mí. Que el sometimiento que tú crees es diferente de lo que realmente se cree que es. Después que tú me des tiempo. Es lo que importa. And then I asked them the things that you've been showing me. Entonces le pregunté las cosas que se le están enseñando. Do you really want me to tell others? ¿Tú verdaderamente quieres que yo le diga esto a otros? I told people about what you have done with me. Y yo le he dicho a las personas las cosas que tú has hecho conmigo. But they ignore the word. Pero ellos están ignorando la palabra. And Jesus said, y Jesús le dijo, there's going to be people that are not going to listen. Va a haber personas que no te van a hacer caso, que no van a escucharte. But there will also be people who will. Pero sí van a haber otros que sí te van a escuchar. And then he said, just do as my will commands. Solamente te digo, haz según yo te mando que tú hagas. I said before you leave. Y le dije, antes de que te vayas, que te quiero que ores por mí. And Jesus prayed for me. Y Jesús oró por mí. But his prayer was different from human. Pero su oración fue diferente a la de nosotros acá los humanos. And then after he was done praying for me. Y después que terminó de orar por mí. The cross in God is right. La cruz empezó a brillar mucho más. And then Jesus said, entonces Jesús dijo, go, vete. And go back to your family and to share this message with others. Jesús le dijo, vete con tu familia y enséñale y dile este mensaje a otros. And then I passed out. Entonces ahí fue que él se. But then there was this book. Entonces después hubo este libro. It was about that singer on the weekend. Sobre el cantante. His real name is Abe. Que el nombre de él es Abel. And then the book opened. El libro abrió. And it was about him and his when he was a youth that he was serving God. Hablaba de este joven, de este cantante, que él fue un joven que le servía a Dios. And he was living with his grandma. Y él vivía con su abuela. And he had a voice for God. Y él tenía una voz para Dios. Listen. Para cantarle a Dios. But. Pero. And his 15. Pero a los 15. There was times that he was battling against demons. Había un tiempo que él empezó a pelear con los demonios. And God spoke to him. Y Dios habló con él. But there were these people.
Pero hubieron unas personas that they had a contract. Que tenían un contrato. And they're telling them, you think that, that you'll be famous. Empezaron a decirle, mira, que si tú empiezas a cantar, vas a ser bien famoso. And he signed a contract. Y ahí fue que él firmó el contrato con esta gente. Then later on. Entonces más tarde. You know that he wasn't famous. He wasn't famous like his ladies. Él fue famoso en su... No, él se dio cuenta que no es famoso. Como lo que él pensaba, que no llegó a esa fama como él pensaba que iba a ser. Then he sold his soul. Entonces él vendió su alma. And then, like how I said earlier, he was sitting in that chair and he was thinking about his life. Entonces ahí vemos que él, cuando él empezó al principio, que Dios que lo vio sentado en esa silla, que él estaba pensando en qué haber, estaba pensando sobre su vida. Y él deseaba que él hubiese hecho diferente. Amén. Y amén. Este joven, ¿verdad? Cantante, vendió su alma a Satanás. Gloria a Jesús. Porque quería ser famoso. Gloria a Dios. Que Dios llegue a su vida. Gloria a Jesús, si pueda venir. Wow.